pasado y que me ha colmado de dicha y amor. ¿Qué tal, bailarina? Voltea, voltea, muchachas. Más despacio. ¿Por dónde es? Yo no sé.
Valeria. 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 Mariana. Mariana. Y nos unimos a ustedes, Olivia, Valeria, Mariana, a sus padres, familiares, amistades, que se han reunido para celebrar con ustedes esta fiesta de los 15 años. Vamos a darle gracias a Dios que les dio la vida y ayudarles a pedir para que sepan cumplir los deberes que esta vida les exija para que sean buenas hijas de Dios y que amen a Dios y a sus semejantes como Cristo los ama a ustedes. La recibimos con agua bendita, recordando su bautismo. Y se nos ha manifestado a nosotros.
Les anunciamos, pues, lo que hemos visto y oído, para que ustedes unidos estén unidos con nosotros y juntos estemos unidos con el Padre y su Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para que se alegren y su alegría sea completa. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Alégrense juntos con el Señor. Reina el Señor, alégrese la tierra, cante de regocijo el mundo entero. Tinieblas y nubes rodean el trono del Señor, que se asienta en la justicia y el derecho. Todos. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria de todos los pueblos. Todos. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alégrense juntos con el Señor y bendigan su santo nombre. Todos. Alégrense juntos con el Señor. El primer día después del sábado, María Magdalena vino corriendo a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado el sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Porque hasta entonces no habían entendido las escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Y también es la fiesta de San Juan, apóstol y evangelista. Y los 15 años de Olivia, Valeria y Mariana. Y bueno, vamos a primero hablar un poquito de la palabra de Dios. San Juan apóstol y evangelista nos deja un testimonio. Él conoció directamente a Cristo. Acuérdense que los apóstoles anduvieron con Cristo, cenaron con Cristo la última cena, lo vieron morir en la cruz y también vieron la tumba vacía de Cristo, como escuchamos, ¿verdad?, en el Evangelio. Si alguna vez, bueno, se preguntan, bueno, yo no conocía a Cristo, ¿cómo es que creo en Cristo? Ah, es que hasta nosotros llegan los testimonios de los que sí conocieron a Cristo. Y así dice el apóstol San Juan. En la primera lectura que escuchamos, dice: les anunciamos lo que ya existía desde el principio, lo que hemos oído y hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y hemos tocado con nuestras propias manos. Nos referimos a aquel que es la palabra de la vida. Por eso también nosotros creemos en Cristo, porque llega a nosotros la palabra de Dios y llega a nosotros los testimonios de los que sí conocieron a Cristo. Y acuérdense que Cristo
viene al mundo, nace de la Virgen María, ahí está el nacimiento, para salvarnos, muriendo por nosotros en la cruz. Pero también vence a la muerte, porque Cristo resucita. Y esto ahora lo vamos a aplicar a esta celebración de sus 15 años. Fíjense que ahorita viendo las tres quinceañeras junto al nacimiento, pensé, porque ya están pesadas. No, porque ya están grandes, porque vienen por su propio pie. Fíjense, hay que darle gracias a Dios. Ahora vienen por su propio pie. ¿Verdad? Es dar gracias porque han crecido en estatura, ¿verdad? En sabiduría. ¿Cómo les ha ido en la escuela? A ver, platíquenme. ¿Cómo les ha ido en la escuela? Aquí va a ser medio difícil. A ver, ¿cómo se retira? A las ingenieras. ¿Cómo les ha ido en la escuela? A ver, ¿qué estás estudiando? Mariana, ¿verdad? ¿Qué estás estudiando, Mariana? Secundaria. Secundaria, muy bien, ¿eh? ¿Y qué tal te va a secundar? Muy bien. ¿Cómo qué calificación traes? Curas. Muy bien. ¿No? Ah, muy bien, muy bien. Las A son como 10. Puro 10, muy bien. Vale. ¿Qué estás estudiando? La preparatoria. ¿High school? La preparatoria, ¿verdad? ¿Y cómo te van a preparatoria? ¿Cómo van a pagar las calificaciones? ¿Diez? Bueno, yo no sé. Muy bien, muy bien. Muy bien. Luego te van a regañar. Olivia, ¿tú qué estás estudiando? En la prepa. En la prepa. ¿Cómo van las calificaciones? Van muy bien. ¿Cómo qué tanteas? Tengo 9 y 10. Ah, muy bien, 9 y 10. No está mal, 9 y 10. Así es. Muy bien. Bueno. ¿Y qué piensan o qué han pensado o si tienen algún sueño de ser de grandes? O sea, seguir estudiando o dedicarse a una carrera. ¿Qué han pensado? Yo voy a seguir estudiando. ¿Tú vas a seguir estudiando a el college? ¿Y qué quieres estudiar? Enfermera. Muy bien. Fíjate que, bueno, es una bonita carrera, difícil, ¿no? Pero bonita, porque puedes ayudar a mucha gente, ¿verdad? Es una obra de misericordia, visitar al enfermo. Entonces, bonita carrera, difícil, bueno, porque también se ven muchas cosas tristes, pero puedes ayudar a la gente. Entonces, bonita carrera. A ver, ¿tú qué has pensado? ¿Qué idea tienes? ¿Un sueño de seguir estudiando? ¿Qué vas a estudiar? Enfermera. ¡Oh! Fíjense, ¿sabes qué nos hace falta aquí en García? Un hospital. Entonces, también. Aquí en García nos hace falta un hospital, si bien completo. Entonces, muy bien. Entonces vas a seguir estudiando. Quieres ser enfermera. Es bueno, les digo, que tener ese como idea de ayudar, ¿verdad? A los que sufren. Muy bien. Olivia, ¿tú qué has pensado? ¿Qué sueño tienes?
¿Quieres seguir estudiando? ¿Qué quieres seguir estudiando? Lo mismo. Muy bien, muy bien. Está muy bien. Qué bueno. Claro, bien. De todos modos, pues hay que ponerle muchas ganas, ¿verdad? Y la idea es de que si le ponen esfuerzo, puede lograr sus metas, ¿verdad? Pero hay que darle gracias a Dios, claro, que están estudiando, que hagan las calificaciones y, bueno, que se sigan preparando. Digamos, eso no es ya, ustedes van a ser enfermeras, pero si quieren con esa intención y le ponen muchas ganas y se esfuerzan, ¿verdad? Si se esfuerzan en lo que quieren, lo pueden lograr, ¿verdad? Pero también tienen que ponerle esfuerzo, dedicación, entrega, y es bonito servir, ayudar, cuidar enfermos, ¿verdad? Y también ahí pueden hacer muchas cosas buenas. Muy bien, piensen, entonces hay que darle gracias a Dios también por esto que, pues, que va, pues van a ir estudiando, van a ir preparándose, y lo que les falta, ¿verdad? Y lo que les falta. Por último, bueno, crecer en estatura, crecer en sabiduría y crecer en gracia de Dios. Bueno, les digo que así como los reyes magos de diferentes partes, ¿verdad? Los magos de Oriente se veían de lejos, pero fueron hasta el pesebre para encontrarse con el niño Dios y le presentaron su ofrenda, su regalo, porque lo reconocen como el hijo de Dios. Bueno, también ustedes, aunque vayan creciendo, ¿verdad? No se porten mal, ¿verdad? Aunque vayan creciendo, no se alejen de Dios. Hay que mantener nuestra fe viva en Cristo nuestro Salvador y no se alejen de Dios. ¿Para qué? Bueno, porque en el mundo también hay peligros. En el mundo también hay peligros. Yo sí quiero decirles, bueno, que agarre todo lo bueno, ¿verdad? Pero lo malo hay que rechazarlo. Fíjense que la primera lectura dice, dice San Juan: les digo esto para que su alegría sea plena. O sea, Dios quiere que tengamos una vida plena, feliz, buena. Pero hay que rechazar lo malo. Entonces, no caer, por ejemplo, en los vicios, ¿verdad? Cuidar, no agarrar vicios. Alcohol, drogas, cuídense mucho de esas cosas. Sigan los consejos de sus papás y familiares, los que se preocupan por ustedes. Si en algún momento se portan mal, pues ¿qué va a pasar? Pues les van a llamar la atención. No, mi hija, a ver, pórtate bien. Y pues, no, no, pero es porque se preocupan por ustedes. Se preocupan por ustedes. No es por caerles mal, ¿no? O sea, si alguien pues les dice algo, no es para hacerla sentir mal, no. Lo que queremos todos, pues, es como ayudarles a que no caigan en el mal, ¿verdad? Por eso,
recordar nuestra fe, recordar la fe, no alejarnos de Dios, ir por un buen camino. Muy bien. Vamos ahora a pedirles que se recuerden un poquito, porque vamos a darles un fuerte aplauso. Muy bien, vamos otra vez a acomodarnos en sus lugares. Thank you.
Dios te salve. Dios te salve. Para que recibieran la vida nueva como hijas de Dios. En aquel momento, ellos hicieron una profesión de fe en su favor y un compromiso religioso en su nombre. Esa misma fe y ese compromiso las han hecho venir hoy ante este lugar. Como ahora ustedes ya crecieron, ahora son más responsables de lo que hacen. La Iglesia les pide que ratifiquen y renueven esa misma fe y ese compromiso de continuar su vida cristiana. Entonces, en presencia de sus familiares y amigos, en presencia de la Iglesia representada aquí por todos los que los acompañan, yo les pregunto, Olivia, Valeria, Mariana, ¿aceptan a Cristo como su Salvador? Acepto. Sí. Sí. ¿Quién seguirá a Cristo toda su vida? Sí, lo seguiré. Sí, lo seguiré. Sí, lo seguiré. Sí, lo seguiré. ¿Quieren comprometerse ante esta comunidad cristiana a vivir plenamente su compromiso bautismal y ser buenas hijas de Dios? Sí quiero, con la ayuda de Dios. 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 Muy bien. Entonces, miren, yo les voy a ayudar a rezar una oración de consagración, pero ustedes la van a repetir. Señor Dios, creo en ti con todas las fuerzas. Te deseo. Y por eso te ofrezco mi juventud. Guía mis pasos. Mis acciones. Mis pensamientos. Concederme la gracia de vivir tu mandamiento nuevo. Para amar a mis hermanos por ti. Que tu gracia en mí. No resulte vana. Te lo pido por Jesús. Tu Hijo. Mi Salvador. Oh María. Madre mía. Ante ti presento mi ofrenda. Sé para mí. El modelo de mujer fuerte. Toma mi corazón. Y hazme digna hija de Dios. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios. Vamos a darle la bendición. Y ya después de la bendición, presentan su ofrenda. El Señor esté con ustedes. Inclina la cabeza para recibir la bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Lo que aquí hemos celebrado,
puede ir en paz. Demos gracias a Dios. Thank you.
Un saludito a mi compa, y se lo complacemos con mucho gusto. Ahí seguimos, seguimos complaciendo a mi compa. Vamos con eso, mi compa, la mala palabra y para que la zapaten. Seguimos, seguimos con mucho gusto, mi compa. Ahí los temitas que nos están pidiendo para que la quinceañera por ahí zapate, baile y goce. Vámonos con eso y seguimos, seguimos. La mala palabra, la cabrona, yo por nombre y con eso continuamos. Acunado, seguimos de compa. Seguimos, seguimos de compa Luis. Márquele bonito. Del oro, del amor que yo te daba, pero el recuerdo.
escrita en el cielo. Un hombre indio formado de estrellas y los cielos, para que si alguien te quiere, sepa que yo fui el primero. Ya nos quedamos complaciendo de Cava con mucho gusto. Nos vemos también en la buena música y seguimos complaciéndolos. ¡Vámonos, compadre! ¡Ahí está ese show, cabeza! ¡No me lo he hecho, compadre! Vamos a ver si la llevo. Gracias, León. ¡Cabecita la buena!
amas que tanto quería. Pues mi madre las miraba. Todos se fueron y nadie quedó. Y por eso estoy triste, madre, por eso me pongo muy triste a llorar. Recordando las tardes felices que los dos pasamos. Sale, compadrito, le complazó a las damitas que nos solicitan esto, las 4,000 tachas.
arranque. De tierras arianas vengo, de ahí les traigo mi canto. Respeto hasta el más humilde, el tiempo más santo. Ahora mi corazón ya no tiene dueño.
papel a ti, porque tú ya no estás en mi sueño. Pobre mi corazón, que carabel a ti, pobre mi corazón, ya no tiene dueño. ¿Dónde podrá buscar un nuevo corazón que tenga muy feliz lo deseo? Pobre mi corazón, dejará de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño. Thank you.
perdía, tu mirada me lo decía.
santo. Oh,
Thank you.
Escuchen los aplausos.
cantar para mí a las que se vieron que están. Thank you.
para Mariana y Olivia, compadre. Azul, abraza a las otras dos y se junta. Así. Bravo. ¿Ya? Que te vengan grabando. Una foto.
Chao.